pensaba que invertir en la bolsa de valores de Wall Street era solo para millonarios o personas con altos estudios financieros, pero las cosas están cambiando. Uh-huh. Muchos jóvenes ahora desde la comodidad de su hogar pues están haciendo mucho billete en inversiones. Así es, aquello que uno escuchaba tan lejos y tan difícil como el Nasdaq, el Dow Jones y que bajaron los puntos, qué sé yo, parece que ahora es más fácil. Damaris Díaz nos presenta a alguno de ellos. Incluso conversó con una abuela de 65 años que comenzó con poco dinero y ahora, Carlita, vive de... Vamos a tomar nota. Para muchos, comprar acciones de empresas que cotizan en la bolsa de valores es algo impensable. Pero estos latinos están demostrando que cualquiera puede aprender a invertir en el mundo bursátil y tener ganancias a pesar de su nivel educativo, posición económica y estatus migratorio. Lo que necesitas es una plataforma online. De una plataforma de inversiones de trading, lo que se llamaría el broker como el intermediario, donde a través de esa plataforma tú vas a acceder a la bolsa de valores en Nueva York. Todo lo podemos hacer desde casa, no importa en qué país estés, no importa de dónde eres, no importa si hablas inglés, si eres ciudadano americano, todos tenemos la oportunidad. Si tenemos conexión a internet y podemos acceder a la plataforma, todos podemos entrar e invertir. La comunidad latina está despertando. De acuerdo a esta consejera financiera que creó Latino Wall Street, un curso de educación alternativa para enseñarnos cómo hacer inversiones en la bolsa de valores y tener éxito a largo plazo, el mundo de las empresas no es exclusivamente para los ricos y asegura que aprender a navegarlo y convertirnos en dueño de una porción de una empresa es mucho más sencillo de lo que pensamos. No hay nada de qué intimidarse. Es un mundo, es una industria que de hecho no les conviene que todos aprendamos porque simplemente quebraríamos la industria. La industria de finanzas, cómo generan ingresos, es a través de comisiones y tarifas manejando tu dinero. ¿Cómo tú puedes convertir tu criptomoneda a otra criptomoneda sin tener que venderla? Para Julio, de 23 años de edad, cuyos padres le advirtieron sobre los riesgos de hacer inversiones en la bolsa de valores, el mundo de las finanzas ya no le provoca miedo alguno y motiva a cualquier persona o familia de bajos o medianos ingresos a educarse para invertir como lo hizo él, aunque sean cantidades pequeñas. Yo no comencé con mucho dinero, yo tuve que recoger patio, lavar carro, hacer de todo lo que fuera necesario. Yo ahorraba ese dinero y lo invertía en las cripto. Y estuve así y después lo que hice fue empecé las bienes raíces, saqué mi licencia de broker en Puerto Rico y mis comisiones las invertí en cripto. Lo primero que vamos a ver... Aunque Julio, quien brinda orientación gratuita sobre cómo hacer inversiones a través de su cuenta de Instagram, reconoce que la mayoría de la gente no entiende el lenguaje de Wall Street, palabras como Bitcoin y crypto, el joven, quien trabaja desde la comodidad de su casa en Puerto Rico, insiste que los que toman el paso podrán obtener grandes beneficios y lograr hacer sus inversiones sin necesidad de un intermediario. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que estás haciendo tus inversiones? Ahora yo sencillamente desde una computadora me paso viajando, voy a Nueva York, Costa Rica, me paso viajando el mundo y desde la computadora hago mis inversiones y desde la computadora doy clases. Es como un estilo de vida que siempre había soñado, que era viajar el mundo, conocer diferentes personas, conocer diferentes estudiantes, culturas, y ha cambiado mucho mi vida. Esta abuela de origen venezolano, quien lleva 15 años combatiendo el cáncer, tampoco se dejó intimidar por el lenguaje de Wall Street y aprovechó la pandemia para inscribirse en un curso en español que le enseñó el proceso para invertir en acciones y tener buenos resultados. Yo no conocía nada de este mundo de opciones financieras, que es lo que empecé a hacer. Hace un año, te digo la verdad, no tenía idea qué eran las opciones financieras. Me hablaban de eso, pero no las conocía. Y, o sea, cero, totalmente cero. Yo al principio pensé que no podía, o sea, que era imposible, o sea, esto, aprender esto a mi edad, yo no. Pero es increíble, de un año, hace un año, ahorita. Hay personas que, por ejemplo, $2,000 no es una inversión muy grande, pero para otras que dicen, wow, estos son mis ahorros. Puede empezar con $500, o lo que para esa persona pueda significar que no la va a quebrar, no va a dejar de pagar su casa, no va a dejar de comer, no va a dejar... empiece con 500, con cualquier cantidad puede empezar.
y que es lo importante, que no es que necesitas tener una cuenta grande, y que sí que estudien, que se eduquen, que practiquen y que practiquen demo mucho. Cuando su cuenta en demo la dupliquen, entonces ahí vaya real. La recomendación es encontrar un curso que explique paso a paso todo el proceso, desde cómo registrarse para hacer trading, cómo comprar acciones y que ofrezca una lista completa de las diversas empresas que cotizan en la bolsa de valores en las que se pueden invertir. Gracias, Damaris. Qué hermosa, ¿no? Que nunca es tarde para empezar un sueño, empezar de cero. Y te voy a decir una cosa, en el caso de los hispanos y sobre todo en el caso de las mujeres, nos asusta pensar en la bolsa, ¿no? Claro, porque lo ves como un monstruo, como algo inalcanzable, y no, sí se puede alcanzar y sí se puede lograr.